Escape Sin Fin. Humor e información. Siempre de tu... ¡Qué olor! Besos al cielo. ¡Ay, besos al cielo! Tapalín, guerrero, mujer. Risa. Guerra. Tucumán. Guión, arbolito, arbolito. No te mueras. ¿Por qué? Eres... Si tú te mueres, yo también. ¿Decía eso? ¿Sí? Ah. ¿Y quién se murió primero? El árbol, el tapalín. Tapalín, porque el arbolito está vivo. Cagándose de risa del viejo. Vivos nos queremos, dijo el arbolito. Y no se murió una mierda, pero. Elisa, ¿cómo estás? Bien. Te quería presentar. Emocionada. Me encantó este momento, tapalín. Sí, mucha gente muy conmocionada. Yo estaba en. ¿Dónde estábamos? En no sé dónde estábamos. Por allá. ¿En Neuquén ya? No, en Córdoba. Y me empiezan a llegar mensajes. Se murió tapalín. ¿Qué? Nah, debe ser una fake news, como siempre, porque no es la primera vez que matan a Tapalín. Es como Pelé. Lo mata, sí. Muchas veces matado. Cuando muera no lo vamos a creer. En muchas cosas. Y yo, ¿sabés qué sentí cuando leí ese mensaje? Que era de verdad. Vibraste. Lo vibré. Dije, uy, este de verdad, este en serio, este es un... Ah, y vi las noticias y efectivamente había trascendido... Tapalín. Falleció en vida. Falleció muerto en vida. Dice que acá Pelé ya se murió. ¿Pelé murió también? Pelé murió. ¿Ah, en serio? Murió, lo sacrificamos para poder salir campeón no del mundo. No se murió Pelé. Sí, murió. ¡Ah, es verdad! ¡Se murió Pelé! Sí, lo tiraron. Ay, chicos, por lo parte del sacrificio. La inflación y Pelé fueron las dos cosas que entregamos. ¿Qué dije? No, sí. Ah, lo maté de Martínez. No, no sabés lo que dije el otro día. ¿Qué dijiste? Amiga, ¿no sabés lo que dije el otro día? Un primero de abril lo vas a hacer laburar. Le pregunté a este. Primero de abril, desconectada, sí. Cande Tinelli. Cande Tinelli. No, primero de abril no, ni loca. Ni loca no laburo en un día del trabajador. Ay, qué ignorante. Hija de puta. Jamás laburaría por respeto a los trabajadores el primero de abril. La verdad que toda la gente dice, qué mierda son estas locutoras que están acá a la noche porque somos mujeres, somos locutoras. Tienen razón. ¿Qué pasa? No. ¿Ibas a contar algo? ¿Sí? ¿Algo de tapalín? No, que estoy triste, nada más. 11-25-80-93-60 son los metrobuses que te dejan acá. ¿Qué? Under this tape. Hoy hay paro. Hay paro de los de ruedas, pero comunica. O ustedes están de paro. Aclaren. No, ustedes sí, acá llegan. No, avisás, hay están paro. De paro. Las veo tan abrigadas que me dio calor. Yo porque te calentas. La de boca abajo. Están muy abrigadas. Bueno, a ver. A ver, una abuelita. Ese ajedrez buena. Para tontas que tenés adelante. Esto es. Ajedrez for dummies. For ladies dummies. For ladies pelotudas. Escuchame una cosa, no hemos dicho la consigna, la voy a decir ahora. Decí mirá la qué amiga. Fácil, amiga traidora. Oh. Sí, para mí, porque viste que muy Ángela Leiva, muy Karina, muy Dalila la consigna de hoy. ¿Sí? Como que siempre la ¿qué están... amiga te traiciona y con qué? Sí, y amigo puede ser amiga, o sea, obviamente no lo tenemos que aprender. ¿A qué amiga? A mí me gusta más. ¿A qué amiga traicionaste? Eso, zorra pendenciera. Que esa llamen traidoras. Hoy. Sí. Llamen las traidoras. Llamen las traidoras. Viuditas de la traición, ya tenemos, mirá. A ese puff el que le gusta a Elisa. El roscón. Está lleno de viuditas de la traición. Sí, está lleno de espermatozoides. También. Es como una tortita negra que se olvidaron de ponerle el azúcar negra. Eso es lo que yo siento. Qué lindo. ¿Le querés perdón si me puse muy poética? Ay, que quedaron mudas. No sé irte. Es que yo estoy acostumbrada al ajedrez, a la pata de toro. O de mujer, no sé qué es esto. Y, mira, también hay un títere de Monguito. ¿Cómo están, lindas? ¿Cómo va a tocar Monguito. Ay, no, pero es una sorpresa. Bueno, bueno, ay, sí, ¿qué importa? ¿Qué? A veces tengo una reacción
y después me bajo a mí misma. ¿Sabes qué dije? Mientras vos lo sacaste y yo decía, voy a chocar. O sea, yo pensaba eso y desde acá dije, bien, Charo, vas a rosquear la fiesta, sos una genia. ¿Entendés? Así piensa Fantino, Charo. Doctor Fluff, no, vengan Fluffel a la fiesta, voy a rosquear la fiesta. Todo el programa yo voy a sos una profesional del carajo. Bueno, listo, vos sos la pata fiesta. ¿Van a venir a la fiesta? Sí. ¿Vas a venir a la fiesta? ¿Cuándo es? El 20. Ay. Qué bien lo estás haciendo, Charo. Está muy orgánico. Sí. ¿Qué te vas a contame poner? ¿Cuándo es? El 22. ¿Dónde? El 22. 2-2 de abril, en Deseo. Es decir, este sábado. Sí, ¿qué sí, te vas a sí, poner? Sí, voy. Bueno, un catsuit. Bien. ¿Qué me voy a poner? Suit. ¿Son taradas? Yo también me voy a poner un catsuit. Mira, te llegaron dos entradas. Ketchup. ¡Ay, bueno! La inteligencia artificial es alucinante. Amiga. Amiga. Es muy orgánico. Y este sábado allí estaré. ¿Qué fiesta? ¿En qué olor? Aniversari. La de tu culo y esta. Chorroarín 1040, que se escribe 1040. Sí. Sí, la están pelotudas. Re, no, es así. Ponen el Cabify, no. Porque lo pongan a la letra. 1400, ¿viste? Sí, no. Tenga que tener cuidado. Un casu, dicen acá. Bueno, casu, muere Tapalín. Casu está embarazada, la vida es un ciclo. Ojo, que no sea no, la Tapalín no, el que está dentro de esa panza. No, porque Casu no dan las cuentas, me parece, espero. No, pero está embarazada no, hace un no tiempo. No se sabe en qué momento entra el alma. ¿En qué momento entra el alma? No sé, yo me lo pregunté tantas veces. Bueno, la consigna es, amiga traidora, ¿y en qué momento entra el alma también? O cuarto sea, mes, quinto mes. ¿Cuántas posibilidades hay que Casu esté embarazada de Tapalín? Ojalá que no. No de Tapalín, sino de Tapalín. De o sea, que Tapalín sea ese fetoide. Qué feo cuando de repente vean un bolsillo salir. ¿Viste esos bolsillos? Cocidos por un Satanás. Bonete. Un bonete. Y Casu, ¿cómo le decís a Casu, boludo? Tipo, che, tuviste un payasito. No, hay que googlear Tapalín, le dicen. Un bonete rápido y esconderlo. ¿Por qué? Estoy viendo un documental que ya te conté. Sí, me contaste. Muy culta. De unos niños muy chiquititos, ¿no? Que de repente la madre decía, no, lo escuché en el cuarto. 3 años, ¿eh? Sí. Lo escuché en el cuarto que decía, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Un hijo de ella quiero decía ir a eso? Mi casa. Claro. O sea, un alma vieja. Reencarnaciones frescas. Así se llama. Así se llama el documental. Es una fiambrería. Reencarnaciones. Está en Prime Video. Reencarnaciones frescas. Es un embutido, boludo. Mortadela con pistacho. Góndola de reencarnaciones frescas. Reencarnaciones frescas. No, fetas. Pero no sabes lo gracioso que es ver a un niño chiquito. ¡Casolín! ¿Dónde está mi hijo? Son pelotudas. Quejándose por sus problemas desde su última vida. Terrible. Qué drama ya tan estresado. Sí. Iba a decir amanecer, pero ¿cómo se llama? Nacer. ¿Nacer? ¿Amanecer? ¿Quisiste decir? Quise decir nacer y pensé en amanecer. Pero porque cada vida es un día, ¿no? Ay, día sí, a día. Qué lindo lo que dijiste. Chicas, soy a mí muy filosófica. Me estresa mucho pensar en eso. ¿Hablando? Que esto no se acaba, ¿entendés? Uy, no. ¿Qué cosa? ¿El día o la vida? Yo me mato si me acuerdo. Y no, ponerle digo tal. Oh, ojalá se muera. No, y va a reencarnar y esto no termina más. Está lindo el ejemplo que dio. Diciendo de la ojalá muerte. Ojalá se muera. Ah, no, va a reencarnar. ¿A quién le decíaste la muerte por última vez? No lo voy a decir acá, pero a veces digo, ¿cuándo se muere? Ay, no, va a reencarnar. Y en fantasma, peor, más pesado todavía. Me gustaría que hagamos un test de la sinceridad y decir ya, ir diciendo a ver qué raza te molesta más. Tipo, ¡está lindo! Como una cosa así que me decís, más bueno, sociológico. ¿Qué país querés que se muera toda la gente? ¿Qué bebé matarías por $10? Y tenés que elegir uno, ¿entendés? Y el premio es un auto. Hay que ir rosqueando con algún confort. Con la gente de Chevrolet. Confort. 11-25-80-93-60. Llamanos y contanos que ¿A quién matarías? ¿A quién matarías y por qué? No, pará. Tenemos un sorteo en Twitter pasando. Porque acá están todos pelotudeando. Un Renault 12 de regalo. Están todos pelotudeando acá en el chat y no están yendo a participar. Les cuento cómo es el concurso porque es muy complejo. Yo no lo entendí. No, nadie lo entendió. Escuchen esto. Hagan lo que entiendan y yo veo. Porque lo vamos a elegir por criterio personal, estético y ético. Nada bien más. Es así. Gente, obviamente, de Damba. A lo Milei. A lo Milei. Sí, que no. A mí que me importan los sí bebés. Dijo una así. Y... por superioridad.
de estética y moral. Exactamente. No tengo Twitter. Bueno, te vas haciendo uno. Es muy sencillo, es gratis. Mira, todavía. El tiempo que tardaste contando que no tenía Twitter, ya podría tener un Twitter. Ya podría tener un Twitter. Ay, por favor, bueno. ¿Qué estabas diciendo? El sorteo. No, me acuerdo. Esto es así. Van al Twitter de Qué Olor, que es Qué Olor Programa, ¿no? Uh-huh. Y está ahí el tuiteado de las consignas, pero las voy a decir acá mismo. La primera es buscar una foto de Crepúsculo. La película. La película, no un Crepúsculo al azar. No, Crepúsculo, okay. Luna Nueva, Amanecer, cualquiera de la saga Crepúsculo. ¿Bien? Una captura de esa película. Después, pensar hacia adentro una apreciación personal que vos le pones a esa imagen. Por ejemplo, cautivante. Para mí, toda la plata del presupuesto de la película se fue en el muñeco de vela y en el en Renesmee Nada. Ah, muy específica la sí, imagen. Sí, o lo que quieran. Ahí va. ¿Había buen catering para vos? No, pésimo. Unas Mirá. Frutas con muy poco sabor. Y eso daba bronca. Eso mal predispone. O quizás alguna apreciación personal de otra cosa, pero con una foto de Crepúsculo. Se lo mandan a Fantino. ¿Arroba? O a Fantino. No, pero no se lo arroban, se lo mandan por DM de Instagram. Okay. Privado. Privado. Sacan una captura y la ponen abajo de nuestro tweet con el hashtag Fiesta Qué Olor. ¿Lo expliqué bien? Perfecto. Bien. Y nosotros después elegimos cuál nos hizo más gracia y se ganan unos pares de entradas, unas pares de personas. ¿Está bien? Está bueno citar, tipo, si quieren ganar una entrada, trabajen, chicos. Colaboren. A Fantino le gusta mucho la mitología griega, todo eso, capaz que se puede ir por ese lado. Sí, ustedes vayan por el lado que quieran. Acuérdense de la foto de Crepúsculo. Y mirá yo, hay gente que le gusta, gente que no le gustó. No importa. ¿La consigna o sí, Crepúsculo? No, la consigna. Me imagino que Crepúsculo no hay nadie que no le gustó. ¿A quién? No vi Crepúsculo. Yo tampoco. Bueno, chicas. Perfect. Sí, en la cuenta de Twitter está explicado, que lo explicó Mila, que está estudiando una carrera. Sí, y es muy joven y es por eso puede entender las cosas más rápido. Hoy estuvo en la universidad. Hoy mismo estuviste en ¿dónde? ¿Fuiste a la prepa hoy? En P-World. Ah, ok, no, está, no. Bueno, no lo vayan a buscar a Mila, basta. Fue a la prepa. Nos da miedo que la busquen y la maten. Harry Potter, ¿está en la universidad? No, está en la primaria. ¿De qué? ¿De magos? Sí, era secundaria. ¿Secundaria? Oh. No vi Harry Potter. Yo tampoco, por eso. Yo la uno vi, ¿no? Me gustó. ¿No te enganchó? No. El libro flojo es, también hay que decir. Perdón, yo no quiero ya que me empiece a odiar la gente, pero es flojo, flojo. A mí no me importa. Leí. De hecho, sí. Como que prefiero que no sé, no me interesa Harry Potter. Todo bien. Ese mundo no te atrae. No, nunca, jamás. Tenía una amiga muy fanática que me molestaba incluso. No, yo también ya estaba vieja cuando salió Harry Potter. Es una... Pobre 420 agarrando la lechuza. Bueno, pero había mucha gente que leía. Gente que decía, amo Harry. Bueno. No me gusta Harry Potter ni Crepúsculo. Bueno, Jacqueline, te vas a tener que calmar, porque Crepúsculo es buenísimo. En lo que tardaste en contarnos que no te gustaba, si te hubieras visto una película y por ahí te enganchabas. Te leías todos los libros de las dos sagas. 11-25-80-93-60. 11-25-80-93-60. Iba a decir la hora, pero no anda. No anda la hora. Ahí, mirá, 22-19 ya. Sí, pero es muy chiquito, 22-19 yo no. Eso no lo veo. 14 yo grados veo todos, en la ciudad. Yo veo nubes. Sí, menos mal que a mí me reconoces las formas. Yo veo nubes y vuelo. Ah, me reconoces por el olor. Vos sos como tipo un gato que ya sabe que llega la persona y te pones en la puerta. No, como los murciélagos, entiendo por rebote. ¿Cómo rebote de olor? Rebote de vibración. Rebebote. Así se manejan los murciélagos. Sí, con sonidos, ¿no? Sí. Mirá qué sabias que son ustedes dos. Todo... Vimos tele de madrugada, me sí, parece. Sí, en los palitos de la selva. Sí, también. ¡Ay, boluda! Tiran unas ondas y les vuelve y dicen 5 metros. Vos no tenés estudios, pero sí tenés recursos. Porque... O ganas. Hambre. Fiera. Porque agarra y ves. Y absorbes de todo, como que de todo puedes aprender. Como que vos ves esto y ya aprendiste algo. Y sí, agarras tú y ves. Agarra y ves. La universidad de la vida. Bueno, quedó claro, ¿no? Entran a Twitter. Hacen todo lo que les dije. Y nos lo mandan. ¿Y el hashtag cuál es? ¿Fiesta qué olor? Fiesta qué olor.
Sí, si no... Les voy a contar una traición que hice. Sí. A una amiga. A una amiga. Uf, a ver. Yo tenía una amiga, no voy a decir su nombre. No, no digas el nombre. ¿Yo la conozco? No, entonces es una traición de hace 1000 años. Sí, está bueno hace 1000 años porque... Ella gustaba de uno de Racing. Ya sabemos lo que pasó ahí. Y yo no lo conocía, el de Racing. De primera. No, un jugador. Un racinguero. Racinguero. Yo pensé que terminaba con el Pepe Chatruc, este me gustaba. No. Y yo no la veía. Hacía tiempo. Fuimos amigas en un momento y después no nos veíamos tanto. Pero ella me dice, ponen un jueves. Toca Racing el domingo. Toca Racing el domingo. Sí. Quiero ir porque gusto de Flavio. Claro. Porque va Flavio. Sí, obvio. Y yo no, por favor, vamos en el micro de Buenos Aires, Rosario. ¿Eh? Que me tocaba afuera. Yo sí te vas tan lejos para cuidar. Sí. No, eso era porque le gustaba. Para enamorarlo a Flavio. Para estar cerca, para olerlo. Y mirarlo. Y aparte había que disfrazarse de Racing, ¿entendés? Para ir arriba del micro. ¿Te acordás? Pará, entonces me dice, acompáñame, por favor, acompáñame. No sé qué. Yo te pago todo. Bien. Pago el micro, pago todo. Listo, era un domingo que salía. Y yo el sábado, en días de la semana, problemas con el auto. Rebusques del pirata. Llamada misteriosa. Era verano. Claro, salí. Se hizo de día. Así suena el amanecer acá. Sí, en Banfield sonaba un pajarito. ¿Hay pajarito acá en Capital? Sí. Estaba Aurora cantando el amanecer ahí en Banfield. Bueno, se hizo de día todo y yo ya estaba lista para irme a dormir. ¿Y? No, ¿te acordaste? Hiciste? ¡Qué porquería, boluda! No puedo creer. Ahí tenías que decir tipo, no, estoy muerta. No, el teléfono de línea. Rinri, yo ya estaba en casa. Las pantuflas. Poniéndome los ruleros, acostándome sentada porque no me podía acostar. No. Acostada, claro. Me vomitaba. Entonces, con una Fanta al lado. Separada así. Yéndome al sarcófago. Ven. Me llamó. ¿Y mentiste que hiciste? Yo ya sabía que era ella. Me di como por muerta. Claro. No la vi más. Dije, traición. Bueno, esto es. O sea, estoy sacrificando mi amistad por siempre. Pero porque te acordaste, era porque importante. Si no te hubieras acordado, no era traición. No, me acordé. Ese ella pagó por mi espacio arriba del micro para ir a ver a Racing. Eso no estuvo bien. No, eso no estuvo bueno. Yo tendría que haber dicho que no en el momento cero. O sea, yo cuando dije que sí, ya sabía que no lo iba a hacer. Ay, no, claro, sí. Como que cuando decís que vas, pero al final no vas. Bueno, hice exactamente eso. Pero la dejé en un micro a Rosario. Pero ella no hubiera Racing. Ido. No hubiera ido si no era así. ¿Fue? Y fue. Sí, fue. Y bueno. ¿Y qué padre? Y hoy no es el padre de sus hijos. Al pedo. Así que mira, estuve bien. Al pedo. La verdad que hiciste bien, porque mira si se casaba con ese hijo de puta. Con Franchella. Franchella, Capuzoto Saborido. No, el famoso, ¿cómo era? Martín. Alejandro Martín. ¿Cómo era? No, era Matías Martín. No. Matías Martín. Martín y Martín, el no, un. Puede ser igual. Un actor de novelas, Martín. No sé qué Martín. Esto lo saben. Muy de Racing. Un señor. Buen masa. La gente de Racing es muy de Racing. Falleció. Ya pasó a mejor vida. O sea, a la muerte. No, qué difícil. No, porque decir, después reencarna y sigue siendo de verdad. Racing. Bueno, está siendo eso de no Racing termina por acá. Más. Es el hijo de Franchella. ¿Para qué no te acordás de tus vidas? Pues si no estaríamos todos acordándonos. Yo, bueno, tenés que ver reencarnaciones frescas. O esta es mi primer vida. Capaz es mi primer vida esta. Alberto Martín. Ah, Alberto Martín. De pelito buen para mozo. Atrás. Martín Pineiro. Sí, es lindo, de Racing. Lindo hombre. Estoy viendo. Tengo miedo de decir algo. Digo, están tirando nombres y tengo miedo de decir alguna pelotudez. Bueno, de mierda. Pero yo soy pésima amiga. Pésima. Pésima porque no sé decir que no claro. En el momento. Y entonces después me desaparezco como un holograma. Pero eso cuando no lo has hecho más. O sea, no sé si lo seguís haciendo, pero no lo has hecho nunca. Y por lo menos conmigo. Cuando era joven lo he hecho. Bueno. No murió. Bien, revivió no murió. El milagro. El alma. El milagro, está vivo. El alma de Racing
que sigue dando vueltas acá. Seguro. Dicen, a veces les proponen una actividad. Sí. Y dicen sí, sí. Sí. Y después, y ya saben que no. Sí. Bueno. Pasa ¿de mucho? Se trata mi traición. Tenemos muchos amigos que hacen funciones y teatros y cosas. Y voy a ver. Voy. Este sábado voy. Y este sábado Netflix te dice... Hace frío, te dice Netflix, quédate un ratito más. Y vos decís, ay, me quedé dormida. Mentira, no te quedaste dormida. No paraste de dormir. O te dormiste deliberadamente y después te despertaste y te querés hacer la honesta de, ay, recién me levanto. Sí, la fue pija. Fue una fuerza paranormal que no me dejó abrir los ojos. Un terror nocturno, no sabes lo feo que fue. Nocturno, típico. Se me sentó un viejo arriba del pecho y no me dejó ir a la fiesta. Alberto Martín. Se me sentó Alberto Martín en el pecho. Y no me dejo. Pobre. Ojalá que no esté escuchando. Claro, la gente seguro dice que antes es de nacer. Igual. ¿Hay malas amigas? Dice que no, que antes de nacer aceptamos olvidarnos de todo. La gente está ahí en el chat. Bueno, se ve que en reencarnaciones frescas no aceptaron nada. No, porque para mí, uno pasa por un filtro de olvido. Como algo. ¿En serio? Qué bella metáfora. Y hablando, y hay gente que se pasa, que es más petiza, o no sé, o no la ves. ¿Qué? No sé, boluda. Estoy tratando de pensar con ustedes. Ah, como que es de malla fina el filtro, y hay amiga, gente que pasa. Es tan flaca que no la vimos. Murió tan flaca. Ay, amiga. Que se acuerda de todo. Porque pasó de largo. Pasó de largo. No, se puso de costado, no la vio nadie, boludo. Nadie, amiga, fue terrible. Nadie. Entonces no le hicieron ese chumbito de hombres de negro. Claro, el chumbo del olvido. El chumbo del olvido. Entonces pasó y se acordaba de todo. Y es un bajón, es un garrón acordarte de todo. Porque querés tu vida. Mirá, es casi como ser inmortal, ¿no? Oh, qué tedioso. Es tedioso. Porque uno de los de reencarnaciones frescas sí. va y se encuentra con su hija. No, qué incómodo además. ¿Qué incómodo? Aparte, él teniendo ¿cómo le digo a mi mujer? 12 años y su hija tenía ya como 60. Bueno, esto es rarísimo. Y la no señora dijo, ¿cómo se siente? Y no sé cómo. No, no todos los días te llama un niño de 12 años para decirte que soy tu padre. Papá. ni aparece. No apareciste en su momento, vas a aparecer ahora. Tal cual. ¡Papá! ¡Papi! ¡Deja en paz! Papá, joven, ¿qué? Hija vieja. Pero para por ahí por eso la gente le dice papi y mami a sus hijos, porque son los papás que volvieron a... Ay, qué horror. Somos los papás que no pudiste quemar. Eso. Hija de puta. Mi papi no quiere comer. Come papito. Agárrame, mamita. Come papito. Yo te agarro, pero no puedo. Bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Sabes qué es? Hoy toda la lista medio como temática de ir sintiendo la fiesta de qué olor. O sea, bien. Como cerrar los ojos y oler. Pero no vale decir que van a la fiesta de qué olor y después no ir. Ah, está bueno. Manuel, no ir. Como digo, por como algunas. La traición. No, eso no traicionen, con eso no traicionen. No queden con amigas en ir, vayan sueltas. Y dejen de querer vender las entradas que ya compraron. Ya están revendiendo. Las estoy viendo. Sí. Harta me tiene. Ya las veo. Harta. Van como sea. ¿Cómo se llama la invitada? Dalia Goodman. Sofía Sámolo. Sofía Sámolo. Es la mismísima Sofía Sámolo. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, ¿qué personaje con la T y la M? El destape sin fin. Información y humor. El destape sin fin. Correo Compra llega con las mejores ofertas a todo el país. Aprovecha la mejor financiación y envío gratis en productos seleccionados. Correo Compras. Compra como nunca, recibí como siempre. El derecho más importante es el derecho a... Derecho a la salud. Al hogar. Derecho a los remedios y a la dignidad. ¡A jugar! Derecho a la igualdad. No nos olvidemos del derecho a aprender. Y también al desarrollo. Para mí, el derecho a la felicidad. Al futuro. En la provincia de Buenos Aires, todos los derechos son importantes. Por eso, estamos trabajando en todo esto y mucho más para seguir avanzando derecho al futuro. Entrá en www.gba.gov.ar y entérate. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. El Destape Radio. Radio 107.3. El Destape Radio. Con la app YPF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero.
para seguir aprovechando descuentos y mucho más. Descargala y disfruta de todos los beneficios. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entra a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate. Feria.eldestapeweb.com. Entrá a la Feria del Destape y empezá a participar. Del 18 al 20 de abril vas a descubrir el Escobar del futuro. Vení a TechFest. Industria del conocimiento, videojuegos, competencias gamers, realidad virtual y aumentada, talleres sostenibles, actividades culturales y grandes premios. Conoce el próximo polo tecnológico del distrito y sumate a las capacitaciones municipales de programación. Sé parte del futuro. Vení a TechFest. Daddy Brieva presenta Superdad. Con la feria podés publicar tus productos o servicios para que lo vean miles de personas todos los días. Si tenés un emprendimiento o querés ganarte unos pesos, suscríbete a feria.eldestapeweb.com y publica tu aviso. Millones de personas en todo el país lo van a ver y vas a poder armarte una red de compañeros que te va a bancar en todas. Suscríbete y empezá a participar de la feria. Una radio conectando todo el país. El Destape Sin Fin. El Destape Sin Fin. Nuestra criptomoneda favorita es tu corazón. ¡Qué olor! Dos. Sálvese quien quiera. ¿Eh? Por el dice que esto está escrito por el famoso artista argentino y autor de Risas, Aplausos y Lágrimas, que es el libro anterior, El Azul, con el testimonio de... El Azul. Jocelyn Arias y la colaboración de distinguidos siervos de Dios, que no se sabe bien qué son y quiénes son. ¿Son? Había unos en la escabeche, otros en milanesa. ¿Milanesa de siervo? Y otros sueltos. Y uno con pelo. Sí. Pero vivo. Billetera de ciervo. Billetera Matagalán. ¿Ese? Ojo, ¿eh? Ojo. Vamos a seguir leyendo así como... che, vayan a ver Twitter. Me reí muchísimo. La película. No se va a poder... ¿Vieron que ahora hay películas de empresas? Es raro. ¿Cómo películas de empresas? Y ahora está la de Tetris, la de Nike Air... Basta de películas de marcas. Esta es mi militancia. Es una publicidad larga. ¿Viste? ¿Vos te das cuenta? Es una publicidad ¿cómo larga. ¿Cómo sponsor, papá? Se sube. Bueno, Adidas. Nada y más, se baja así. Bueno, ayudan los chicos pobres. ¿Eh? ¿Ayudaste a los chicos pobres? ¿Cómo? No, Adidas sí. Ayuda a los chicos pobres para que fabriquen camisetitas. ¿Les da trabajo? Claro. Sí, obvio. Yo, ahora es impresionante cómo te subís a una lucha y te bajás a los 5 minutos. Enseguida. Porque te das cuenta que no vale la pena de nada. Que no hay nada, de que después no hay nada. Nada queda. Que solamente queda una linda chombita de Adidas cada tanto. Bueno. Como dice la Biblia. Como dice la Biblia, que es este libro, sí. Que para mí este es el Segundo Testamento. Píntate la labia, quería que hablara de eso. Te pintó la labia, Charo. No puedo pensar en otra cosa. Muestra tu labio. ¿Tu labio? Tengo 4. ¿Cuál quieres que muestre? Dejaste pedaleando en el aire. Es un naranja total. Ahora píntate los otros labios a ver si tenés huevo. Bueno, a ver, igual es huevo. Buena esa. Mostrarme los labios a ver si tenés huevos. Es terrible. Todo lo del aborto y todo esto que hicimos para pintarnos los labios en el destape. ¡Navarro! ¡Píntame los labios!
Listo, último programa. La vez pasada estuvimos leyendo unas anécdotas que Jorge, como que son sus pruebas de que el Salvador Dios es real. Ok. Y que no es ningún pelotudo. Y que si vos Dios estás... ¿Dios o él? Ninguno de los dos. Okay. Que si vos estás como es, con ese plan de tipo salvar a, como a salvarte a ti mismo, tenés que estar con Jesús. Y si no, sos bien hijo de puta. Entonces, ¿hijo de puta o boludo? O las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, este libro es la confirmación de que Dios existe. Entonces vamos a leer historias en donde vos decís, pucha, Dios existe. Uy, Dios, como chan, chan, chan. me tienen que ayudar el chat, porque esto lo leímos cuando hicimos que vos no estabas, que estaba Miley Cyrus y Bebé putita. Entonces, y los sordos oyeron. Este no lo leímos. No. No, dice Raúl Viña. Bueno, gracias, Raúl Viña. Gracias, Raúl Dolina. Y los sordos oyeron. Mila, estás durmiendo. ¿Por qué tenés tanto frío? Mila, tomá nota y ponete una campera. Mila, actitud, team, arriba, vamos. Mila está en la silla gamer por arrancar un LOL. Mírala. No te hagas la que te reís ahora. Todos echados están. Todos echados. Se echa todo. Vos también, yo también, me voy. Vos también, agua de Bart Simpson. Charo Sofovich. Ari, bueno, revolvé de abajo, mira. Le están preguntando a Miles si sale Dota. Qué taradas. Uno. Y los sordos oyeron, se llama este. No cabe duda, dice Jorge Porcel. Porque lo. Que Dios utiliza a sus hijos para a través de ellos hacer milagros y sanar a personas de toda edad. No queda ni una duda de eso. No. Una noche después del noticiero busqué el canal de la TVN, la cadena cristiana que transmite las 24 horas del día a casi todo el mundo lo relacionado con Dios, su palabra y sus obras. Fortnite Show. TVN. 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 ¿Y la de qué mala cabeza? T de qué? V larga, N. Ah. ¿T, V larga? También. No sé. Debe ser de inglés. Ah. ¿Vos qué estabas pensando? No, ¿de dónde salen las siglas TVN? No dice. Después nos pueden decir... ¡Está buena la negra! El nuevo programa de la negra Bernassi. ¿Quién fue lo primero que dijo Dios? ¡Está buena! Linda, nena, ¿eh? Qué linda, qué... ¿te gusta más cuando Bajo viene o cuando vio, va? Lo vio a Adán y le dijo, está buena la negra. Te veo solo, mi amor, te traje una nenita. La cadena cristiana que transmite, bueno, eso, su palabra, vale. Dios. Esa noche, un padre de unos 35 años subió a la plataforma con su hijo en brazos. El niño de unos 7 años de edad hacía... Para, ¿a qué plataforma, amiga? Porque ahora... Con internet cambió todo. Para que escuchen, porque esto es un milagro. Dice que hacía poco que había perdido por completo la facultad de oír. ¡Facultad de oír! Ahí en sociales. Sí, ¿esa es la que fuiste hoy, Mila? Sí. Los médicos no daban esperanza de que volviera a recuperarla, pero no explica. Ay, perdí la audición. ¿Pero cómo la perdiste? ¿Qué pasó? Sordisky tiró unos chasquibunes. Y todos juntos. Se le cayó algo cerca. Se le cayó una caja de chasquibum. ¿Hay alerta de ya leído? No, porque este yo no lo conozco. Yo tampoco. Pero en el chat también no me interesa. Yeye, ¿vos sentís que esto yo lo leí? Para mí hay milagros parecidos. ¿Y usted? No. No. Se puede reproducir lo que está recursando, dicen. Trinity Broadcasting Network, dicen. Es nuevo, dice también, gente que vino todas las clases. No se leyó, mirá que no se leyó, Bueno, parece que lo estuviste leyendo vos escondida. Yo se lo agarré y dijo. Sí. Es probable. Bueno, eso... pero si no se leyó con nadie, con nadie. Con nadie, no se leyó con nadie. El nene sordo. Benny Hinn, que ya lo volvemos a repetir, que es este pastor bastante malvado. Que no es Benny Hill. No, realmente. Que no es Benny Hill, es Benny Hinn con N, NN. Puso sus dos manos. ¡Ojo! Sobre los oídos del pequeño y acompañado por los miles de concurrentes, oró.
por él, estableciendo su sanidad en el nombre de Jesús. Después de orar, sopló su rostro. ¡Uy, qué aliento! Para, por ahí el Dalai Lama le estaba dando de nuevo la facultad de hablar. De comer helado en la facultad. A ver, mi amor, vos si querés... Sácalale un guito. Yo creo que Benny Hinn y el Dalai Lama compiten para ver cuánto chupa de lengua de nene tienen. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Eso se juntaban todos. En la de Berlusconi. Esos sí iban a comer a tequila con Tinelli. Al palo tequila. Del matón. Palo del matón. Un moderno ese para ellos, me parece. Ah, pero van a buscar nene. Está bien, ay, está no. bien. Bueno, pará, no me cortes porque te voy a romper la cabeza. Tengo un arma ahora. Chicos, me compré la pistola de aire comprimido, quería que sepan. Que estuve disparándole latas. No, no, a mí no me salva nadie, ni Dios. Me tiraría un pedo en el micrófono. ¿Sabes? Para que mañana Navarro esté acá y diga, ¿qué pasó? Che, qué olor. Che, ¿qué pasó, chico? Programón, dice ahí alguien. Che, ¿estás seguro que no hay solete por ahí? Mira si no. Pará. Bueno, facultad de oír. Le tapó los oídos. Parece que le sopló la cara, el rostro. Y el niño, rompiendo en llanto, gritó que de nuevo podía oír. Del olor que tenía la nieve. ¡Qué olor a verga, viejo! Se le destaparon. Le agarró la nariz y dijo, ¡soplá! Había ido a Mendoza, el nene. Y volvió con todos los oídos tapados. ¡No! Altura. Una vez más se había manifestado el poder de Dios. Pero esto es andar a creerle a nadie. Esto es como él contándonos historias que vio en la tele. Es lo más es Twitter con poca aparte gente. Aparte muy poco sorpresiva. Y en sí, claro, más. ¿Qué íbamos a esperar de un nene sordo? Y no sé, abrió la boca bajicín y le salió una, no sé. Bajicín. Un confeti, algo, dame fantasía. Si quieres que yo entre a tu religión, dame algo que yo no tengo. El pastor bajicín. El pastor bajicín, por ejemplo. Y termina con una cita de la Biblia. Y en gran manera se maravillan diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Y los mudos no hablaron? No, Marcos 7, no de Gran Hermano. El 37 dice esto, parece. Te lleva. Sí. El 7 y el 37 te lleva Marcos. Hace la nufla. En la facultad de... Es Ciudad Universitaria el 37. Sí, es sello, aliento de pastor. La facultad no, no saben, sí, chicos, el aliento. El 37 llega a Ciudad Universitaria. La facultad Lanús, de oír. A Lanús. Y a Lanús. O sea, hace un viaje de valija prácticamente. Sí, y el 60 también. No, y el 160, bueno. Hasta Don Orione. Tengo otro. ¿Quieren otro? Dale. La secretaria del Goluzio. Goluzio es grande, digamos. ¿Qué es Goluzio? Goluzio. Suena. G-O-L-U-S-C-I-O. Goluzio. Goluzio. A ver. Es como un apellido esto. Goloso en italiano. Goluzio. La secretaria, pero es la secretaria de alguien. Uno de los componentes más... Guido Goluzio, vicepresidente segundo. Juntos por el cambio. ¿Por qué no me sorprendió? Para mí googleé mal. A ver. Pero a ver. Pone Porcel Goluzio. Porcel. Gracias. Sí. Pone. No, acá dice. Qué boluda. Tendría que haber leído un renglón. A ver. Humberto Goluzio. Googleá eso. La mina no quería leer un renglón de más. Humberto Goluzio. Con H. Humberto Goluzio. Humberto con H, sí. Un hombre fabuloso, una pinta de tipazo. Poca info realmente de si chino, tiene poca en info. Chino. Si tiene poca el info. Galerista Humberto Goluzio vendió una témpera de Florencio Molina Campos en $20,000. Ay, una témpera. No, una témpera, sí. Una témpera. Una témpera alba. Alba. La magenta, que era tan preciada. Que uno podía hacer un galerista. Bueno, bien por él. Bien por él. ¿Qué pasó con la secretaria de Goluzio? Vamos a ver, uno de los componentes más queridos de la iglesia bautista en el centro de Buenos Aires, es mi amigo y hermano en Cristo. Hermano en Cristo, dice. Ah, eso es bueno. Humberto Goluzio. Aparte de ser un exitoso marchante de obra pictórica,
Dice obra pictórica. No lo he buscado, como lo dice. Dirigía una empresa comercial. Su secretaria era testigo de las reuniones y comentarios realizados por pastores y evangelistas que la visitaban casi diariamente. O sea, la mujer que escuchó lo peor de internet en vez del hombre. ¿Conocen ese video de Dross? ¿Leyeron ese video de Dross? ¿Y qué era? No me acuerdo. Ah, como que filtraba cosas de la Deep Web. No sé, ¿viste esa cosa que le gusta hablar a Dross? Sí. Que me gusta escuchar a mí. Sí, obvio. Porque tampoco vamos a andar echando culpas. Entre fantasmas. Dice, sí, entre fantasmas no nos vamos a pisar de la soga. Dice, una tarde, a pesar de no ser creyente, se interesó por una de las campañas que estaba realizando en la provincia de Buenos Aires el notable siervo de Dios, Carlos Anacondia. No, te lo juro, Anacondia. Nos están faltando el respeto. No, te lo juro, Anacondia. ¿Carlos Anacondia? Dios, Carlos Anacondia. El siervo de Dios, Carlos Anacondia. Porque es el siervo de Dios, Carlos Anacondia. Goluccio empezó a contarle que la concurrencia era de 10.000 a 15.000 personas cada noche, que muchos recibían sanidad y liberación espiritual, amén de la gran cantidad de hombres y mujeres que entregaban sus corazones a Cristo. Un día, la incrédula secretaria le pidió a Goluccio si la podía llevar a una de las campañas para ver si era verdad lo que su jefe le contaba. Goluccio, ¿me llevas a la campaña que quiero ver si es verdad lo que tú me cuentas? No. Sí, mi amor. Pero te tengo que llevar acá arriba de... En el 37. En la Goluccio. Siéntate arriba de la cabeza mía. ¿Qué quiero sentir en esta parte? Esa noche fueron a la campaña. La secretaria se sentó en la primera fila poniendo atención a todo lo que pasaba a su alrededor. Qué boludo, yo no me sentaría en la primera fila así la primera vez que voy. Vio como varios concurrentes tocados por el Espíritu Santo caían al piso. Qué boludo el Espíritu Santo que te hace la trabita. La incrédula también cayó. ¿Cómo? La ayudaron a incorporarse. Se cayó al piso aunque no creía. Recobrando el conocimiento enseguida. Al volver en sí, se dio cuenta que algo muy extraño le había pasado. No quiero ni saber. De repente un calor inexplicable inundó su boca. No, no puede ser. Hay mucho con los alientos. No puede ser esto. Varios de sus muelas, en proceso de ser tratadas por el dentista, habían sido milagrosamente arregladas, luciéndose como nuevas. No existió ninguna. Toda la muela podrida tenía. La secretaria, ¿cómo saben a dónde? ¿A dónde darle a una? ¿A dónde le dan a una? ¿Con qué atraerte? Con lo que vale una muela hoy día. Con lo que vale una muela, chicos. O sea, no te dice, no, el cáncer, qué sé yo, no. Le arreglaron muelas, toda la boca. Muelas. Se la dejaron. Y aparte es lo que nadie quiere hacer, porque nadie quiere un perno, una corona. Todo caro y dolor, y muchas veces doloroso, ir, olor. Hay que ir varias veces. Hinchazón, antibióticos. Mm. Que tenés que ir a hacer la radiografía. No, la radiografía me matás. Con la radiografía me matás. ¿Sabés cuántas radiografías tienen de la boca mía en un centro de diagnóstico acá? Mil. ¿Mil? Sí, mil. Que yo cada vez que voy digo, ah, vine a buscar la radiografía. No, ya la quemamos. Pero porque hace 5 meses que la tenía que ir a buscar. Pero me matás. ¿Por qué no me la mandás al mail? Si ahora, la tenés ahí. Ahora te la mandan. No me la mandan. Tengo que ir como una pelotuda. Como si mi boca, como si todo esto fuese algo privado. Prohibido. Sí. Después no, tenés HPV, te lo gritan. Pero el coso de la mandíbula, te lo canutean. ¡Qué hijos de puta que son! Está buena la militancia esta. No, me bajé ya igual. Aguante los dentistas. Bueno, Colucho prometía comedor nuevo. Bueno. Que nada. Es muchísimo, mucho muchísimo. Más de lo que prometen todos. Sí. Había sido milagrosamente arregladas luciéndose como nuevas. La incrédula secretaria estaba atónita por lo sucedido. Lo interesante vino cuando fue al dentista para seguir con el tratamiento. Cuando el dentista le pidió a su paciente que abriera la boca, el le preguntó. Sí. Galeno. Le preguntó asombrado. ¿Dónde y quién le había terminado el arreglo? Dios. Pues el trabajo había sido realizado por alguien que manejaba una técnica avanzada, o sea, Jesús. Claro. Que no estaba dentro de su conocimiento. Otra vez, gloria a Dios. No puedo, está muy simple esta historia. Muy flojo, muy flojo. Muy flojo. Muy flojo. Jesús le dijo, si puedes creer, esto es Marcos y te lleva el 9, el 23 y el 24. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree,
todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, no sabemos qué muchacho porque está muy descontextualizado, calmó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Dientes nuevos. Dientes. Claro. Hay que mandarle a un chabón que nosotros no queremos mucho, llama, tiene dos dientes medio de pipas de girasol, de semilla de girasol. Hay que mandarlo al milagro. Al milagro este de pipa. Fuma mucho. Todos son como todas pipas los dientes. No sabes lo que son los dientes. Y el más reflejo malo, de su alma. El reflejo de su alma. Porque si fuese buen tipo, yo no estaría hablando de no, sus dientes. ¿Pipa pelada o pipa con...? No, pipa con cáscara y sal. La que tiene costra. La que tiene costra de sal. De sarro. No sabés lo que es. Tengo uno acá que puede ser el último, se llama La Oreja. A ver. De Van Gogh. Sí, ojalá, mira. Hacía poco tiempo que me había convertido al cristianismo. Mi andar por los caminos de Dios no era como lo indica él en su palabra. Andaba con el peso cambiado. No, no pueden decir, no puede poner eso. No. ¿Cómo que adelgazó gracias a Dios? Nunca adelgazó. ¿Y qué dice el peso cambiado? No sé. Ah, debe ser la conversión del dólar con el peso. Llevaba la cruz. Andaba con el peso cambiado. Un ratito y después se la pasaba a otro. Mi cristianismo lo llevaba afirmado con alfileres. Era una situación muy cómoda para mí. Vivir un día como cristiano y 10 días como mundano. Las dudas e interrogantes que siempre atacan a los novicios en sus comienzos como conversos me atacaban a mí en todo momento. Mi fe no estaba siendo alimentada por la palabra de Dios, pues al abrir la Biblia no sabía por dónde comenzar. Por el principio, mi amor, donde dice... Inicio. Y Dios vino y dijo: te amo. Te amo, nene. Índice. Índice. Intro. Y al leerla... al azar, encontraba escrituras, nombres, hechos, acontecimientos y relatos completamente extraños para mí. Esa era una de las excusas que el enemigo me ponía como panorama. Un día empecé a sentirme mal, física y espiritualmente. Ay, no puedo venir, estoy mal física y espiritualmente. Yendo para el teatro donde trabajaba en la ciudad de Mar del Plata. Encontré con mi amigo Huberto Golucho. Otra vez, el de la secretaria. El de la secretaria, que con el comedor nuevo. Le conté lo que me estaba pasando. Estaba la secretaria comiendo un choclo. Sí. Como nueva. Choclo y manzana pidió. Un sándwich de pan francés. Y crudo. ¿Sabe cómo tiraba esos dientes? Y blancos. Blancos. También le hizo todo. Como los de Daddy Yankee. Sí. Deshizo las ¿cómo se llama? Carillas. Fundas. ¿Cómo se llama? Como los de Yudica. Los de Yudica. Las fundas. Igual, le sacó los dientes a Yudica y se los puso a la... Son los mismos que se los van prestando. Todo. Ay, por favor. No. ¿Y qué dijo Golucho? Le conté lo que me estaba pasando. En pocas palabras, él me dijo que debía cambiar mi actitud hacia Dios. Que a pesar de mi firme decisión de aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal, actuaba como si no hubiese asumido ningún compromiso con él. O sea, muy de la boca para afuera, digamos. Claro, claro, porque él tuvo en la primera etapa, sí, la primera saga. No había... Solo rezaba y no hacía nada. Sí, y tomaba falopa todo el día. ¡Dios! Claro. Y a los 5 minutos ya estaba. Es re falopero, creo. Sí, en sí, obvio. Sí, sí. Y que era tiempo de tomar decisiones importantes y definitivas. El no congregarme y no tener una relación clara con el Señor hacía que no conociera y comprendiera el plan que Dios tenía para conmigo. Monogamia le pedía a Dios. Sí. Ya. Al poco tiempo me recomendaron al pastor Omar, don Omar. ¡Omar! ¡Algo anda mal! Era Omar Varela. Que me hizo unos beats. Y ahí nomás exploté. Era manzanas, en realidad. Omar Oriel, en realidad se llama. Que tenía su centro de operaciones en el ex Teatro Ópera. Fui a verlo. No puedo creer. Al llegar al hall del teatro, decenas de recuerdos vinieron a mi mente. Pues pocos años atrás, sí, había tenido allí un éxito rotundo con mi compañía. Se acercó un joven preguntándome si buscaba a alguien en especial. Cuando le dije a quién, me hizo pasar a una oficina antigua donde esperé la llegada del pastor Omar Oriel. ¡Omar! En ese momento. Y le dije: ¡Omar! ¡Algo anda mal! Y él le dijo: bueno, crecime, gordo, contame todo lo que te pasa. Tentate acá. El Golucho. El Golucho.
A los pocos minutos apareció un señor muy agradable y bonachón, que se alegró al verme. Omar. Al Guandamal. Después de presentarse, entre otras cosas, me contó que Dios, esta cosa que te cuentan, había hecho un milagro de tales proporciones que su vida había cambiado radicalmente. Ante mi curiosidad por saber lo que había hecho el señor con él, me contó que en un accidente había perdido toda su oreja izquierda. Yo, al verle la oreja izquierda, claro, porque obviamente dicen eso. A buscarla la oreja. Y mirás. Y yo también miro. Es un reflejo humano. Sí. Está en perfectas condiciones. Vas a buscar el agujero. Sí, o la forma de margarita, no sé. Como algo, una flor, un yenga, una tecla de yenga. Le hizo buena oreja a Dios. Dice que estaba en perfectas condiciones y le pregunté quién se la había reconstruido, porque la operación parecía perfecta. Tan perfecta que nadie podía darse cuenta del accidente. Él, visiblemente emocionado, me dijo que se la había reconstruido Dios. No. El médico, una bronca. Sí. No, mirá, fui yo. Así se suicidó Favaloro. Así por se la reta suicidó también. Favaloro por esto. Así matan a Favaloro en Capital Federal. Y al ver que no tenía ninguna cicatriz ni nada que delatara lo que le había sucedido, le puse una mano en el hombro y le dije, escúchame. Explícamelo mejor cómo fue que pasó todo. Sí, porque no. Sí, porque no nosotros cierra, también queremos saber. Explícame cómo es esto. Expliqué, tocándolo. Él volvió a contarme el accidente donde había perdido su oreja. Pero no me cuenta. Y luego me dijo, me estaba afeitando. No me podés decir no, esto. No, sos un tarado. Se nota que es mentira en lo flojo que es el sí, guión. Ese es el drama. Flojo. Como que dan ganas de creer en Dios y te bajás. Te bajás al no toque. No se hizo nadie hincha de Dios con este, con este libro. No, para mí nadie. Todo el mundo se bajó. Se fue bajando. Como que yo con los dientes casi entro. Pero se le bajaron. No. Pero le falta un poco. Los suscriptores. Un ribete. ¿Quién pierde la oreja afeitándose? Un mono con una navaja. Sí, un mono que lo están haciendo hacer un truco. No. Me estaba afeitando cuando de pronto sentí un calor fuerte en la cicatriz que me hizo cerrar los ojos por unos segundos. Al abrirlo frente al espejo vi que ahí estaba mi oreja intacta. Yo, como todo escéptico, quise preguntarle cómo terminaba la película. Pero por respeto a su evidente sinceridad no lo hice. Bueno, entonces nos dejás sin relato a todo. Claro. Se despidió y salió. Al rato vino el joven que me había atendido al llegar. Me pidió disculpas por haberme dejado solo. ¡No! Esto es paranormal. Pero Twister. Yo le respondí que en realidad no había estado solo, pues un buen Omar, señor... me estás jodiendo, estuve sí. con Omar. No, estaba llamado Emilio, dice. Me había hecho compañía. El joven, como que se olvida de contar antes. El joven, sonriendo... Está contando desprolijo. Me dijo, ¿el de la oreja? Sí. ¡Qué milagro se mandó el señor, eh! ¿Qué? ¿Hablan así de Dios? Sí, es como una fanfic. Qué milagro se mandó ahí, ¿eh? Se la hizo mejor que la que tenía antes. Ayer, no, perdón, aquí, no sé por qué leí ayer. Aquí, ese hecho fue muy comentado, imagínese. De la noche a la mañana Dios le había hecho una oreja nueva. Entonces yo pensé, si Dios fue capaz de hacer los mares, los montes, la fauna y la flora... ¿Cómo no iba a poder hacer una oreja? Una oreja? Sí, la verdad que ahí tiene un punto. No, y además ya hizo todas las orejas antes, diseñó todo. Ya sabía hacer orejas el chabón. No es nada una oreja más para él. No. Dios y tú, la fanfic. Ya tiene que haber una fanfic de Dios, tendríamos que leer. Esa misma tarde el pastor Omar Oriel me recomendaba a Guillermo Prain, que luego sería mi pastor. Y me bautizó. Es como cuando el psicólogo te deriva. Claro. Como que te atiende uno, que te y cae te bien. Pasa con otro. Y te pasa con otro que no te cae tan bien nunca. Pero bueno, por algo es el que te deriva. Y porque vos querés al otro porque te derivó. Y porque que, te hace amarlo más. Y porque querés un papá. Bueno. Porque querés un papá. Hola, papá. No, soy tu psicólogo. Bueno. Papá. Papá. Dice que me recomienda Guillermo Prain. Bueno. Que un pastor me bautizó antes de venir a radicarme a los Estados Unidos, tal como lo relato en mi primer libro, Risas, Aplausos y Lágrimas. Con respecto a la oreja, bienaventurados los que no vinieron y creyeron. Juan 20:29. Bueno. Con respecto a la oreja, eso. Y no tenemos la Biblia acá para leer. ¿Qué dije? ¿A dónde nos manda? No, esto es la Biblia. Bienaventurados los que no vinieron y creyeron. Juan 20:29. Okay. Los que no vinieron. Sí, pero creyeron igual. Vos que no fuiste a Racing. Claro. Y creíste. Y creíste.
Y bienaventurada fuiste. Sí, la verdad que... La pasaste bárbaro. Vamos a escuchar la canción y nos vamos a suicidar. ¿Cómo nos dejó pedaleando en el aire? No, bueno. Y, Yandel con John Mico. Sin fin. El destape sin fin. Salimos para la carretera. Última pregunta para nuestra familia finalista. ¿Cuál es el alimento que contiene la primera y la última letra del abecedario? Arroz. ¡Arroz! ¡Muy bien! ¿Cuál es el arroz que eligen todas las familias argentinas? ¡Marolio! Me da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Pan de café, harina y palmitos. El Destape Radio. 107.3. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En tiempo real. Opiniones para comprender. Análisis para reflexionar. Un portal, eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanus.gov.ar/lanusconstruyefuturo. Lanús nos une. Daddy Brieva presenta Superferia. Tenés descuentos para todas tus compras. Si querés ahorrarte unos pesos, la cuponera de la Feria del Destape es lo que necesitas. Es fácil. Te suscribís a El Destape y en feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a cientos de beneficios para hacer rendir tu dinero. Suscribite y empezá a ahorrar. Informate, divertite. Estés donde estés. El Destape, El Destape. El Destape sin fin. Un porro en ayunas a las 6 de la tarde. ¡Qué olor! Jazz, pero primero tenemos que hacer un montón de cosas. Sí, bueno. Esto Sofovich las meaba en su época. En el que podía mear. Con una picanita tenía. Sí, se había mandado a instalar una picanita en la pija. Te daba una descarga eléctrica. Que te daba una descarga eléctrica y te desmayaba al instante. ¿Saben qué comimos hoy, estúpidas? ¿Qué estoy comiendo ahora en este momento? Estoy tragando. ¿Qué estás tragando, Charo? Canting. ¿Yo? ¿Hoy? Sí, ¿qué curry veggie? Ah, mírala. ¿Qué? Se ve que como cambió la temperatura, hoy trajo unos porotos. Así. Si me ven. Muy pedorreros. Si me ven haciendo diagonales, corran. Les voy a contar un chiste muy bueno en el medio del chivo de Canting. Que no sé si es bueno. Por eso después Canting lo corta y lo sube a sus redes. Sí, pero. Si me ven haciendo diagonales, voy a Canting. Canting. Escuchen una cosa. Ay, no, arruiné otro canje. Sí. Otro. Escuchen, Canting. Esto no tiene nada que ver. Escuchen, Canting. Con ustedes, pero escuchen yo esto. Las diagonales las traía de... Porque se mueren. Es así. Te dicen la plata. Lo conocí. Pobre la gente de Canting que además... ¿Qué hace psicótica? Está psicótica. Te voy a contar un chiste a ver si te gusta. A ver. Y a vos también. A las dos. A ver cuál me quiere culiar después de este chiste.
Es así. Dale. Hay un viejo, ¿no? Bueno. ¿Qué? Hay un viejo. Y lo se queda con los nietos, ¿no? Y la madre le dice... No puede ser. Es un show muy bueno. Este es un show muy bueno. Barato, pero bueno. Ay. Y la bueno, madre le dice... Y le dice, cuiden al abuelo, qué sé yo, se queda con los dos nietos. Y el abuelo como que se caía, se dormía para un costado, entonces ellos lo incorporaban. Se caía para otro costado y se lo y llega la madre y le dice, ¿cómo la pasaste, papá? Que es el abuelo en cuestión. Y él le dice, mal, estuve toda la tarde tratando de tirarme un pedo y estos pibes no me dejaron. No, cra. Mucho que ver con lo de las diagonales. Sí, porque... Muy intertextualidad, o sea, intertextualidad. No sé qué es eso, no fui al colegio. Restaurante tailandés vietnamita en Palermo. Dorrego 2415. Dorrego y Las Vías abren de martes a domingos para almuerzo y cena con y sin reserva. Tienen opciones veggie, como la que se pidió Sharon and Mila, gluten free y son pet friendly. Delivery y takeaway por Rappi y pedido ya. Seguilos en Instagram @kang.tin y díganle, chicos, no le saquen esto a las chicas, porque es muy importante. Porque es realmente lo único que es me lo importa. Es lo que las atrae. Es, la primera reunión de producción del día es, ya llegó la comida. Ya llegó la comida, es lo único. O pasan el menú, che, ya está el menú, yo quiero. Y todos eligiendo el menú de Cantín a las 10 de la mañana. Ya pensando en lo que tengo de comer. A mí, Mati ayer me mandó el menú. Ayer te mandó el menú. ¿Qué querés de acá? Me dijo, le dije, mañana. No, pruébenlo que es increíble, chicos. Si tienen ganas de probar algo, si les gustan las cosas perfectas, vayan. Si no, no. Es lo único que les voy a decir. Es como cuando me dicen, no vi Crepúsculo. Bueno, si no te gusta lo perfecto, no lo mires. Pero si te gusta lo perfecto, míralo. Ay, los descuentos. Canting. 15% de descuento en estos picadores maravillosos que se llaman Cogonaut. Es www.cogonaut.com.ar. Entran y pone, seleccionan los productos. Cuando van a comprar, van a Mercado Libre y dicen un lugar código. Ahí ponen qué olor y tienen un 15% de descuento en toda la tienda. Preciosas mujeres, lindas, hombres no binarias. Precioso hombre, mujer. Todo lo que haya del otro lado, te amo. Te siento y te respiro. Te escucho, te sano, te cojo, te beso, te pico, te fumo, te bloqueo. Bien. Charo, ¿qué? Para suscribirte al Destape, ¿sabes lo que tenés que hacer? A vos te voy a hablar. Sí. Entra. Sí. A www. Sí. Punto. Eldestapeweb.com. ¿Y qué hago? Y ahí tenés que hacer clic en suscribirte. Y seleccionas cuánto querés aportar. Podés sumarte desde los 1.200 pesos al mes. No hace que está que sos rico al día. Después tenés que completar un formulario con tus datos. Nada de mentir. Porque si no, vamos para allá. Nada de soy el doctor Zucolaya. O el doctor Fluff. Porque el doctor Fluff ya está suscripto. Suscríbanse. Su aporte va directamente a que exista Qué Olor a toda la programación del Destape. De alguna manera están haciendo posible que tengamos este espacio donde tenemos libertad. Nos tratan re bien y Navarro es nuestro papá. Si pueden y si quieren que nosotras sigamos con vida, suscríbanse en este horario ahora porque la computación nos manda la guita directo a nuestras casas. No, porque tienen un sistema de fichado donde cada vez que hay un suscriptor cae una cosa que... Cae un hámster. No. Despierta un hámster. Muerto. Cae un hámster muerto en una olla. Y esas ollas son de cada programa. Y nosotros no tenemos ni un hámster muerto. Así que, por favor, estamos juntando hámster muerto. Así que suscríbanse de 22 a 24, porque si no, después no cuenta. Y si ustedes lo ven en YouTube y se suscriben a la hora, que acá está... Matías Manes. Cuando viene Manes. Sí. Dicen, ¿cómo está levantando Manes? Tiene más puntos. Porque este es un sistema, es como un telar de la abundancia, el Destape. Nosotros tenemos que
juntar hamsters. Nosotros tenemos que hacer esto, porque si no, Doctor Fluff no gana nada. Necesitamos los puntos. Necesitamos los hamsters. Es re lindo. Es relación directa. Ayúdennos, por favor. Si no, no cuenta nada. Nadie nos obligó a hacer esto. ¡No! Viene el Es emocionante. Un milagro en mi cuerpo. ¿Qué te pasó? Algo de lo que leímos. ¿Se te curaron las muelas? Se me borraron los pezones, me parece. Elisa. No, para. Me mareé. Lisa. Chicos, me mareé. Mírame las tetitas. Chicos, me mareé. Yo no miré. Boludo, me mareé. Casi me Lisa. Desmayo. Suscríbanse. Impresionante. Si quieren que yo vuelva a tener pezones, chicos. Eso. Van por ahí. Me mareé. Lisa. Mira. ¿De dónde sacaste esto? Estás loca, boludo. Estuve trabajando y me pegaron esto y me olvidé. Y recién lo vi y dije, ¡les voy a hacer un chiste! Voy a hacerme un blanqueamiento anal. No, lo que me mareé. Sí, se ganó el hámster recién, se lo acaba de ganar. Por favor, suscríbanse de 22 a 24 los martes, porque si no, Charo no va a recuperar los pezones. Es impresionante. Sisto Navarro lo hace todo el tiempo. Es verdad. Vive mostrando las tetush. ¿Ustedes sabían que existía esto? No, sí, o sea, no particularmente eso. ¿Es un sticker de tetas? O sea, ¿es un sticker? Así. Tendría que tener a Navarro. ¿No? Estaría lindo con imágenes. Sí, suscríbete. ¿Por qué me ponen ese hámster? Te ganaste el hámster. No, pero está muerto. Poné uno muerto. Bueno. Vamos a... Te voy a pasar mi espacio. Pásense Dale. Por atrás, te pido, por favor, tratá de hacerlo más eso porque me mareo. ¡No! ¡Ay, Dios! Es como que lo haga tu hermana. Como que te... ¡Oh! Y yo no soy Milei. ¿Eh? Es un poco de Bart Simpson. Agua de Bart Simpson. Para pasar el agua de Simpson. Ay, qué oreja caliente. Ay, bueno, tenés que tenés, agua. ¿Eh? No, y hoy me chupó la oreja, Charo, también. Basta, ¿qué soy ahora? Yo un degenerado. Y como que ahora me tenés que culiar entera. Vamos a escuchar las voces sensuales de nuestros sensuales oyentes. Amiga traidora era la consigna. Andás a ver qué mierda hicieron esto, porque hacen lo que se les canta el orto a ustedes. Los amo, los culio. ¡Ah! Hola, Loras. Les cuento que yo, antes de conocer a Jesús, era... Muy puta. Y hubo un momento en que estuve con el ex de una amiga muy cercana, con la que encima me sigo juntando. Y no es que fue un error de una vez, sino que estuvimos como 3-4 veces. La verdad no me acuerdo cuántas veces porque quiero borrarlo de mi memoria y pensar que no soy tan hija de puta. Las amo, Loras. Y Jesús después ya está, o sea. Y después vino Jesús. Y mandó este audio. Justo vino Jesús y mandó el audio. Se escucha atrás haciendo los mates. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le pondrías vos, Elisa? Ahí los tenés todos abajo, digamos. Tenés caniche en pluma, bebé velado, lechón soberano, Andrea Bocelli. Se ganó un monja con chifresh, me parece. Sí, está bien, puede ser. Acá lo tenés que hacer. ¿Dónde está la? Es municipal esto. Yo le sumaría un escoba pelada. ¿Escoba pelada? Sí, también. Puede haber dos sellos. Porque es muy conchifres ella, pero ¿qué escoba pelada? No, lo que me asesinaste. Me asesinaste, me dejaste. Tipo... Ahora va a mostrar que no tiene pezón. No, me mataste. Y me escoba mataste. Pelada. No. Y aparte, muy bueno. Soy feliz ahora. Quiero hacer siempre promos. Suscribite, hijo de puta. A ver. Hermoso. No sé, para chequear. No, lo estoy leyendo en braille. Ah, inclusive. Hola, Oloras. Hola. Aquí desde Tucumán, sufriendo el duelo de la muerte de Tapalín. Bueno, yo traicioné a mi...
actual mejor amiga y mejor amiga en ese tiempo también, a la cual le gustaba el chabón de nuestro grupo de amigos. Sí. Desde hace 2 años y yo me lo comí en una fiesta y después me puse de novia con él 1 mes. Mm. El chabón me cagó y le confesé todo a mi amiga después y me perdonó y sanamos la situación. Sí, no te vas a andar peleando por un boludo. Pero no. Te lo culian las dos, faltaba chicas. No. Zorra pendenciera. Sí. Pero hay muñeco en techo también. Para mí, muñeco en techo y Andrea Bocelli. Sí. Okay. Como que ella se hizo mucho exageraron. La Bocelli. Exageraron. Pero la amiga Reina y Soberana, ¿eh? Reina y Soberana, dejó, amiga. Dejó. Tenemos Andrea Bocelli y Reina y Soberana porque son una y la otra. Sí, sí. La amiga esperó ahí, se fumó un pucho en la galería y esperó que llueva. Gente preguntando si se desuscribe y se suscribe. ¿Cuenta? Sí. Sí. Cuenta. Cuenta para que sepan. Miren, cada vez que se sí, suscriban cuenta. Ahora en el, nuestro horario, yo muestro mi despezonada. Le muestro mis despezones. Pezón en sticker. Porque esto no lo pueden. Instagram no lo podés bajar. No, porque no se ven los pezones. No sé, no. Hago lo que quiero. Me voy a poner otro en la concha. Uno o varios. Si tenés dos flores ahí, ahí abajo, o sea que te tenés que poner un maizal, hija de puta. Tirale entero. Te tenés que poner una corona de muerto ahí para que no se te vea. Te tenés que poner la corona que le pusieron a Sandro. Esta con la zanja que tenés, hija de re mil puta. Se cayeron, ¿cuántos se cayeron ahí adentro? La corona de Sandro. Estoy cansadita hoy. Yo también estoy repasada. Tuve 9 horas en un auto. Yo tengo mucho olor a chivo porque las camisetas de fútbol no son urbanas. O sea, no son para usar. No, no, son para facha. Es una gran mentira solo para facha, para Instagram. Basta, que te caigan ponete las paredes. Ponete dos Jeffrey. Ponete dos de esos. Dos pezoneiras. Concha tamaño corona de Sandro. Peso borrado. Julio Viña, estás, te estamos haciendo el daño hoy, ¿no? Te veo sí, estresado. Se me van a salir las cejas. Ay, ay, me duele todo, boludo. Ah, ya está, ya estimos, este ya. Oli olorosas. Una amiga mía vino a ver una banda, tenía la combi pagada para volver a su ciudad, pero me dijo, che, si aprovecho la combi y me quedo, salgo del resi y me voy a dormir para ahí. Me dijo que terminaba tipo 1, pero se hicieron la 1 y yo ya tenía paja, 1:30, 2:30 y a las 2:30 dijo, listo, ya está. Y me acosté a dormir y le dije, escuché todas sus llamadas perdidas y no decidí atender ninguna y apelé a que me había quedado dormida. Y ella me creyó y fuimos todas felices. Bueno, a veces estás cansada. A veces uno tiene un sueño. A mí en la otra le dijo a la 1 de la mañana, no, a las 2:30 no estaba. No, ya está. Luna en bebé velado hay. Hay luna en bebé velado y ascendente en Reina y Soberano. Sí, un poco. Sí. Oh. Hay algo empoderante, ¿no? No, aparte a la 1, nadie vuelve a la 1. No, nadie. Si volvés a la 1, amiga... Sos sueca. Sos sueca. Es porque sos de sueco. Suecia. Suecio. Es porque te gustan los suizos. Te gustan los españoles. ¿Y cuál era? Reina y Soberano, ¿no? No. O Lechón Soberano. Lechón Soberano. Vamos con Lechón Soberano. Ay, amiga. Te atacó el sello. Te atacó, boluda. Si querés, denunciamos. Es que creo que voy a escrachar. Sí, escrachemos. Siempre es la solución. Sí, la solución. Sino que se vaya 12 días a Europa y bueno. Sí, mira, ha quedado demostrado que es la solución. Escrachemos. ¿Escracharon al de Grido? ¿Qué pasó? ¿Escracharon a Grido el que nos cerró la puerta en la cara faltando 5 minutos antes? Ay. Me estaba asustando con que el creador de Grido o algo estábamos así. Estábamos en Córdoba y queríamos un helado de limón podrido de Grido. No queríamos. Es rico, necesitábamos un olor podrido de Grido. Y el chabón 5 minutos antes no nos quiso vender, que yo lo entendí, porque bueno, sos empleado, qué sé yo. Pero fue tan cínica, fue tan malo en decirnos que no. Charo se quedó tipo... No podía creer. Y se quedó un rato largo mirándole y le dijo, te voy a escrachar. Y a mí casi me hace mear.
No sabes cómo me reí. Arroba grido. No sabes cómo me reí. Hashtag heladito. Hashtag 5 minutos antes. No, que encima ahora hay un montón de gente de YouTube que le están haciendo publicidad gratis a Grido, mostrando todos sus productos congelados que realmente. O sea, yo pero no sé para. Sí. Grido batido es bueno, que es básicamente lo baten todo, entonces sí. No te das cuenta que está enfermo helado. Y segundo. Yo un limón Grido de Grido me recuerdo. A mí me gusta Grido. Guardó las vacunas. Guardó las vacunas gratis. Gracias. Bueno, bien. O sea, en ese sentido. Te agradezco, bien, aparte, sí, pero si llegaba 5 minutos antes, bien que no te las bien daban, que no te ¿no? Señor, quiero ponerme la Pfizer. Mañana. No, mañana, vieja puta. Mañana voy a estar muerta. Bueno, no es mi problema, mi amor. Así te dijo. Fue re gracioso. Fue tan gracioso. Y el chabón le re molestó que nos riamos después. Porque yo me reía de Charo de que la iba a escrachar. Vos dijiste, nuestra venganza es ser felices, amiga. Le dije eso y me le mostré el ano. El ano que tenía puesto una pezoneira. El ano, pero no me la tapaba. Se me corrió para una nalga. Una nalga. Entonces le mostré la pezonera y el ano al lado. Qué estúpida, ¿no? Bueno, ¿quién más? Hola. ¡Ah! Buenas, olorosas. La peor traición de amigas la tuvimos con mi novio, fue para un cumple, invitamos a unas amigas y ella, en vez de decirnos, che, no da, no tenemos ganas de ir, básicamente nos cortaron el rostro, nos bloquearon, fingieron demencia y desaparecieron de nuestra vida y las redes. Es mucho bloquear a alguien porque no querés ir a un lugar. Y en base a la segunda consigna, yo creo que el alma ingresa una vez que le das la primera estrellada de marcianos en el útero, ahí con el primer golpe, el primer chorro, ahí se mete el alma. Perfecto, el alma viene con la huasca. Como que... Se lo notaba que el señor sabía mucho de él esto. Él sabía mucho. Sí. No puedo creer que dos amigas hayan decidido gostearte para no ir a una fiesta. Es muy poco. Pero a fondo lo vivió. A fondo. Dijeron, che, vamos a... No le hablemos nunca más a estos putos. Dijo eso. Valía poco la amistad o la fiesta era... Muy aburrida. La fiesta de la SS de los nazis. No, amiga, no quiero ir ahí. Te voy a bloquear. Ahí te bloqueo. Bueno. No, bueno. Hay muñeco en techo. Ellos, hay caniche en pluma, hay bebé velado. Ellos muy muñeco en techo igual, esperando. Che, me bloqueó. Me bloqueó. Sí, te bloqueó la Paula, sí, a mí también. No me parece mal. No, me Sol bloqueó en la muñeco Paula. En techo. Sol despeinada. Sol en despeinada. Tenés sol en despeinada hoy. El olor a chivo que tengo cada vez que me muevo. ¿Sabés que no lo huelo desde acá? No, no, pero te acercás un poco y es un desastre. Yo te saludé hoy y no te sentí olor a chivo. Vino después. Ah. No tiene tanto olor a chivo para mí. Muñeco en techo. Muñeco en techo y hay bebé velado para mí. Bebé velado. O caniche en pluma, habían dicho. Sí. Pueden ser los tres, ¿eh? Ponemos son los tres más poderosos. Ascendente, sol y luna. Ahora te quiero leer, gente. La gente te quiero leer, porque la gente acá es muy sucia. Ya veo. Sí. Y, ¿sabés que estaban hablando de juntarse? Mucha gente va sola a la fiesta. Me encanta, los amo. Muy bien. Una esperanza. Sí. Nadie que traicionar. Nadie que traicionar. Y hay un grupo de Telegram. Hay gente que recién se entera que hay un grupo de Telegram. Yo no tengo idea cuál es, pero hay gente que sabe. Así que... ¿Qué olor será? Y busquen. Algo así. No sé, metro y medio. Perros de la calle. No sé. Yo qué sé. ¿Cómo le pusieron? El parquímetro. Navarro es nuestro papá. El exprimidor. Navarro papá, póngale. El exprimidor. Ay, el exprimidor. Give me five, ¿te acordás? Give me five. La mejor excusa, la mejor excusa para tocarle el culo a una compañera de trabajo. Give me five. Give me five. ¿Quién lo pido? Give me five. Hola. Hola Noli, hola Charo. Hola. Sobre amigas traidoras, yo le conseguí trabajo a una amiga que era mayor y que la gente no la quería contratar porque en el mundo en el que nos movíamos, que era de libros, la veían como conflictiva. Pero yo dije, no, ella es buena persona. Sí, la metí a trabajar, fue mi brazo derecho y a los 6 meses me había organizado un boicot. No. Todos habían hablado mal de mí, me habían levantado calumnias. No me despidieron, pero ella lo organizó todo y era totalmente fresca. O sea, nunca asumió ninguna responsabilidad de nada. Una persona muy, muy fea. ¿Qué es momento Tilicum? Porque siento que va. Ah, momento Tilicum. Sí, va. Re. Sí. Tilicum es la ballena asesina de Mundo Marino. Perfecto.
Listo. No hay que explicar nada, ¿vieron? Ahí al grupo de Qué Olor Redes mandé la foto del momento exacto en donde le estás diciendo al chabón que lo vas a escrachar. Me la acaba de mandar Maxi. No se ve el chabón, ¿no? No, no se ve, no se ve. No, respétenlo. Respétenlo. ¿Y engendro de 10 pesos? Lechón soberano. Yo voy a... Acá, mira, me voy a poner abogada del diablo, perdóname, sí, pero amiga. Bueno, yo también represento un poco a todos los que hicieron la consigna. Callar. Sí. Y acá fue muy claro, no queremos viuditas de traición, uh-huh. Porque teníamos el puff lleno de viuditas de traición. Sí. Y acá vino una viudita de la traición, no. Yo, a no ser que ahora ya me diga, esa amiga fresca soy yo, se le sella. ¿Pero vos decís que no se le sella? Le quito el sello. No se le sella. ¿Que tiene que volver la semana que viene? Sí, con que el trabajo la bien hecho. La apostillado de la sí. Haya. Bueno. Se puede dar bueno, un que sello vuelvan, así sin respeto. Pero de 22 a 24, no vuelvas en otro horario porque si no, no sos oyente nuestro. ¡Me mato! Miren la foto. Ahí está Charo diciéndole, te voy a escrachar, y yo estaba a punto de perder la vida. La actitud beligerante. Por reírme. Te voy a escrachar. Por reírme. No lo saben cómo me reí ese día, chicos. Casi me mío. Ahí está el escrachado. Cagándose de risa. Hoy me mareé. Yo tenía un hambre. Mirá, mirá. Necesitaba. Hambre de grido tenías. Un grido batido. No habíamos comido. Sí, habíamos comido. No, nos habían dado un catering nomás. ¿En dónde una fue? Una empanada fría. ¿Cuándo fue esto? Ciudad de Córdoba. Ah, diente de girasol. No. Comimos sanguchitos de miga con papas fritas en el adentro bien, en el bien camarín. Jugado, bien jugado. Ah, un cumpleaños tuvimos de un nene. Necesitaba un grido. Sí, para sellar. Hola, oloras, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mi anécdota con una amiga traidora es una amiga que tuvimos con mi grupo de amigos hace un montón de tiempo, que era una chica que, bueno, tenía muchos problemas en su vida, en general, hasta que una amiga mía le dio como alojamiento en su casa como por un mes para que viva con ella, hasta que llegó un momento que se dio cuenta que le estaban faltando un montón de cosas en su casa, de su ropa, hasta maquinitas de afeitar. ¿Qué? Y era casualidad algún día que nos juntamos con esta chica y tenía las maquinitas, me pasó su mochila para buscar algo y había visto todas las cosas que le faltaban a mi amiga de su casa. Después nos dimos cuenta que, no sé, la lista se hizo interminable de todas las cosas que se había choreado, así que nada. Besos. No las choreaba, las reordenaba. Sí, tal porque cual. No se las llevó. Era muy obvio. Estaba todo adentro. Redistribución de la riqueza. Chicas, no sean malas. No sean malas con las amigas que y roban. Eso de tenía un montón de problemas, jajaja, ja, ja, riéndose. ¿Quién no tiene problemas? Yo por tengo. Favor. Sin sello. Y una maquinita de afeitar, bueno. ¿Quién te robó? Andaría no te robó ahí nada. Con los cardos secos. Quería sacarse un poco de las ingles para ir a la playa. Las ingles. La ingle. La axila no de las piernas. Porque estaba barriendo a otra persona. La verdad, no está respetando la consigna y este es un programa muy estricto. No, Elisa, muy. No le selle, no, no le selle. Selle. No, no le selle, selle nada, que venga no mañana selle nada, todo selle esto selle atrás. Último. Muchachos del destape, la empanada salteña se hace con papa. Tiene es la típica de empanada con papa. Así que corrijan a ese panelista distraído. Papa tallada. Y carinche en pluma. Carinche en pluma. Qué rica las empanadas de Salta. Con papa. Que él sabía. Las empanadas de papa. ¿Me lo puedes de vuelta? Que sí, quiero cerrar los ojos y imaginarme que es mi papá. Y mi novio. Muchachos del destape, la empanada salteña se hace con papa. Oh, tiene es la típica de empanada con papa. Así que, pasivo agresivo. Corrijan a ese panelista distraído. Estoy cerrando los ojos Raúl y pensando de Escobar. Raúl. Ay, me gustaría vivir en Escobar, Raúl. Sí, muchos mosquitos. No me gustaría más. No sabés cómo me pican los mosquitos. Vos sufrís mucho el mosquito. Les gustamos los gordos, les gustamos los mosquitos. Como somos dulces. Raúl de Escobar. ¿En serio? Papa tallada, caniche en pluma. Y caniche en pluma. Aparte, soy medio alérgica y la roncha se me es muy grande, te juro. ¿Viste cuando sos medio alérgico y la roncha pezonera, se te puedes poner. Se me hace un pezón se me hace un pezón nuevo. Y confuso. Confusión. Muy confuso. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Hay canción? Sí. El Salas, Titán, que este es un tema que, Dios mío. Desde donde estés.
El Destape Radio. El Destape Sin Fin. Con la app YPF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descargala y disfruta de todos los beneficios. ¿Querés aprender inglés? Hacelo en el Centro Universitario de Idiomas. Cursos por Zoom, abierta la inscripción. También exámenes internacionales, plataforma online y talleres. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Correo Argentino resuelve la logística e-commerce de tu negocio. Integra mi correo a tu e-commerce y llega a cada rincón del país con el mejor precio. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Hola, soy Agus López Núñez y en este caso quiero invitarte a dos nuevas noches de El Asunto. Tras un viaje glorioso al paraíso. Un espectáculo amorístico musical, tangos y boleros, junto a Patricia Malanca, ganadora del premio Carlos Gardel 2022 a Mejor Canción de Tango. Sábado 15 de abril, 22 horas, en Perón Perón Vivo, Bolívar 813. Entradas en venta en elasuntomusica.com. Y atención Rosario, sábado 22 de abril, 22 horas, en espacio ¿Qué te pasa? Richieri 340. Entradas anticipadas al 3413-966-944. Toda la información en elasuntomusica.com. Te recontra esperamos. Se acabó. Lo que pasa en Argentina y en el mundo. Al instante. En destapeweb.com. Sigamos haciendo historia. En todos los barrios, cerca de tu casa, Primero Educación, pública, gratuita y de calidad. Primero India, Primero Nicolás, Primero Emma, Jimena, Juan, Wanda, Carlos. Primero Educación para cada momento de la vida, porque es un derecho que hacemos realidad. En Pilar, Primero Educación. Pilar presente con futuro. En El Destape siempre estamos pensando en vos. Conocé la bolsa de empleo del Destape, el sitio para encontrar trabajo o personal para tu empresa. ¿Estás buscando? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todes. La salida es colectiva. Y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entrá a eldestapeweb.com, cliquea en el banner y forma parte. Todo el día. El Destape. En cada rincón del país. El Destape Civil. Robar no está tan mal. ¡Qué olor! ¡Musiqueta de la buena! De toda la semana para mí es este, que es el subiduki, porque yo después no bailo, estoy en contra. Estoy en contra del baile. La gente se está preparando para la fiesta del 22. Ahí sí bailen. Es este sábado. Porque suena lejano el 22, es este sábado. Es este sábado en El Deseo. Ya, la primera tanda de entradas. La segunda también se agotó. Estaba agotada. La segunda. Se agotó. La tercera, quedan algunas. Sí, vengan. Pero, vengan, no lloren. Porque después lloran. Ay, Noé, no tengo entrada para mi siervo. Y es un esclavo. Estaba hablando, no, un animal, porque no pueden entrar. Así que sáquense la entrada, ya salen bombachita, puchos y el QR. La rutera. El QR. El QR. Puchito, la carterita chiquitita. Así chiquitita. La carterita chiquitita. Chiquitita la cartera. La cartera que te entre el QR. No, chicos, lo que me hace reír que cada vez que Bofe tiene un logro personal me etiqueten a mí. Porque es como que no lo dejan en paz.
es como, porque a mí me da igual, porque tengo 60 años, pero él es un chico que le están diciendo gorda, básicamente. Entonces... No suma. Y ahora va a ser un stream con Lali. Y todos están diciendo, Lali no es Noé Custodio. Ojo, Lali no es por ahí. Y me hace reír mucho, boludo. Me hace reír mucho porque yo siente... Yo siente. Porque hablan inclusivo. Yo siente que a él no le gusta. No, alguna vez te dijo, yo la verdad Bobe 420, ni idea quién es Bobe. No, hasta que vi que se parece a mí. Pusiste algo en una... ¡Foto! Y aparte a veces lo veo a Bofe y digo, ¡ay! Como que... ¿Soy yo? No, como que me olvidé. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Esta foto? Digo, ¡ay no, no soy a yo! A mí me pasa lo mismo con Mauricio Dayub. ¿Quién es? Un actor. A ver. Que soy yo también. No sos parecida, boluda. Da igual. A ver, no para. Sos nada sí, parecida. Yo me pongo los carteles y digo, ¡uy! Estoy haciendo una obra de Mauricio Dayub. El equilibrista. No te pareces, pero no podría ser nada. Su mujer. Estoy en bombacha. Bueno, les traje una canción hoy. Hay algo, ¿eh? Hay algo. Somos de la misma familia. De la misma familia, pero no nada más. Es un montón ser de la misma familia. No es tanto, la verdad. Sejorama, nariz aguileña, corte de quijada. Nos sacate gusta andar en bicicleta. ¿Querés revelarnos algo no, más? No hoy? Notaron que sí. Hoy está revelando. Tengo lápiz. No tengo canas. ¿No se dieron cuenta que tengo hecho como una carmeloide? ¿No me vieron joven hoy? Estás joven. Siempre pero, te veo joven. Cada vez te veo más joven. De hecho, estás. ¿Te imagináis? Con una maldición. Que estás rejuveneciendo todos los días. Y el martes que venía. ¡Ay, puto! ¡No quiero! ¡Vale, así se suman suscriptores! Bueno, les traje una canción. ¿Les gusta? A mí, sí. Sí, a mí también. Pero no sé, pues ustedes son más jóvenes. No. ¿Les gusta Aerosmith? Siempre sí. Me gustó Aerosmith. ¿Sí? Sí. Bueno, claro que sí. Y seguramente les gustará la canción Loco. Sí. ¿Pero ustedes saben de qué se trata? Más o menos. Loco, vamos a descubrir. Loco. Vengan. Juntas. ¡Musiqueta de la buena! Besito a toda la gente que está escuchando el programa a las 7 de la mañana. Está loca. Facu. Recién se levantaron, putas. Vamos a estudiar, agarren el mate. Chupen el mate, chupen el mate. Crazy, crazy, loco, loco. Viejo, viejo, hija, hija, padre, padre. Hija, hija, padre, padre. Vamos a escuchar el Nova. No, sí, bueno, hace lo que se te cante el orto, mira. No, sí, el Nova. Ay, ¡qué olor! Información, análisis. El destape. Política, humor. El destape sin fin. El destape sin fin. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El derecho más importante es el derecho a... Derecho a la salud. Al hogar. Derecho a los remedios y a la dignidad. ¡A jugar! Derecho a la igualdad. No nos olvidemos del derecho a aprender. Y también al desarrollo. Para mí, el derecho a la felicidad. Al futuro. En la provincia de Buenos Aires, todos los derechos son importantes. Por eso, estamos trabajando en todo esto y mucho más para seguir avanzando derecho al futuro. Entrá en www.gba.gov.ar y entérate. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Volvieron los Juegos Bonaerenses y ya te podés inscribir. Hay competencia de fútbol, vóley, natación y mucho más. Y si el deporte no es lo tuyo, también podés sumarte a las competencias en música, cultura, eSport o elegir entre cientos de disciplinas más. Más información en juegos.gba.gov.ar. Juegos Bonaerenses 2023. La pasión de una provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una aplicación. Una aplicación. Muchas maneras de disfrutar la radio. Instala nuestra app para Android y iPhone en tus dispositivos favoritos. Y escuchanos o miranos en vivo las 24 horas. Estés donde estés. Ingresa en tu tienda de aplicaciones. Busca El Destape Radio. Y descargala. Las cosas más sencillas de la vida.
son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. ¿Ya conocés la bolsa de empleo del Destape? El lugar para que encuentres laburo o trabajadoras y trabajadores para tu empresa. ¿Estás buscando trabajo? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todes. La salida es colectiva y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entrá al destapeweb.com, cliquea en el banner y formá parte. Buenos Aires. Para toda la Argentina. El Destape Sin Fin. Información y humor. El Destape Sin Fin. Tu tía de zona norte estaba rellenado con ginebra. ¡Qué olor! Chicas, lo que me reí. Nos miamos. Miada, terminé el programa. Vamos a ir de... Sí, tranqui, nunca se van a quedar sin papas. Ya tienen miedo que no haya papas. Pero no. Están loco. Vamos. ¿Se a acuerdan poner... cómo empezó todo esto? ¿Cómo? La primera persona que... ¿Qué hizo una registramos papa? ...registramos como una papa tallada. ¿Quién? No me acuerdo. Mauro Zeta. Dijimos que era una papa tallada. Igual no nos equivocamos. Y ahí empezó todo esta belleza. Es igual a masa, además, Mauro Zeta. Es iguales. Muy parecido. Me gustaría verlos coger. Tengo una fechita en abril, me queda una en el Piccadilly. Que capaz. Voy a ver. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver. ¿Sí? Ah, bueno. Y después tenemos en mayo, el 5, allá a la gente de Montevideo, Uruguay, me ven, si quieren, ¿no? Tampoco voy a andar exigiendo ahí, diciéndole, che, mirame. No, bueno, si querés venir, si no, te quedás en tu casa comiéndote un churro, no sé. Rarra. Y después, el 6 en Maldonado, Uruguay también, que es la primera vez que voy a Maldonado. Yo ya he ido a Paysandú, he ido a Montevideo varias veces y ahora me toca Maldonado. ¿Habrá gente? Que me quiera ver, porque gente hay. Mirá, más les vale que vayan porque faltas a mi cumpleaños por algo que sea bueno. Al menos. Yo te compré, ya me llegó el regalo tuyo. Más les vale. Sí, ya me llegó, lo tiene Mati. A una cuadra de acá, pero no te lo voy a dar antes porque si no, mirá si morís. El 12 de mayo, un frío, voy a estar en Paraná. El 13 en Santa Fe. El 19, qué frío, en Mendoza. Qué boluda. El 20... de mayo, en San Juan. ¡Qué frío! Basta, me tenés podrida. ¿Por qué te vas? Pero vení. Todas tienen todas tienen preventa más barata. Así que no sean pelotudas. Van a mi... Yo tengo un Linktree en Instagram que dice mis fechas. Van ahí y compran con preventa. Porque después es más caro. Para eso es la preventa. Si no, sería una venta normal. Eso es un bocho. Yo soy contable. Y, bueno, los premios para las papas son entradas para los shows. Y vengan a la fiesta, nos vemos el sábado. Y ya unas entradas también. Ay, no sé cómo es el tongo ahí de las entradas. No, yo quiero regalar entradas, aunque sea regalo las mías, viejo. Sí, vamos a regalar. Peleándome acá con la gente que están. Los de Racing, los de Independiente. Tengo que... Arreglé yo cinco con la gente de la Barra Brava, de Atlanta. Cinco pares. Bueno, sí, ahí sí, ellos sí. Pares. Sí, porque quiero que me regalen un rompeviento. No, bueno, que nos regalen varios. Todo mentira. Sí, lo que te estoy diciendo. Ah, porque vos me decís rompeviento y yo me anoto. No sabes lo lindo son los rompevientos de Atlanta. Bueno, vamos a ver las papas. Vamos a ver las papas. A ver las papas. ¿Nos quedó algo? No. ¡Oh! Sirenita. ¡Sirena! Ouija, pero Ouija. Está jugando con todo, todos los conceptos. Están todo, muy satánicas, todo, chicas. Están muy satánicas de mierda. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es con zanahorias, todo el peinadete. Y sí, es todo un concepto zanahoria y papa, muy guisito de... Mirá, tiene la... Es un porcelius. Sí. ¿Alguien se comió la papa después de tallarla o cómo es? Es que no se la comen. Siempre, no, ellos la fríen. La fritan. Puso yes, no. Todos. Hello, goodbye.
No pusiste hello, ojo. No es pusiste verdad. Hello. Y miren lo que tiene en la mano. El UCBU. Cosito de la Ouija. Un token. Muy hermosa. Me gusta porque aparte está arriba como de un repasador, no sé. Y narra, narra. 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 Cuéntame. Narra. Siguiente, vamos con la siguiente. Oh, ay, ay, ay. Entradas para la fiesta. ¿Ves? La gente quiere. La gente quiere. Bueno, aparte es un concepto muy rosa, rarra. Vamos a decir que no talló nada. Papa brotada. Ah, no, sí, pará. Sí. Pensé que era un dinosaurio, chicos. O sea, ya ganó porque esta persona hizo un realismo. Sí. Tiene dientes de brotada, tiene ¿verdad? Dientes de arroz, que eso se aprendió acá, esa técnica. Sí, dientes de arroz se aprendió acá. Sí, de acá. Que nadie diga que dientes de arroz es de perros de la calle, de metro y medio. De metro y medio. De ningún programa de Luzu. No, no. El diente de arroz es de Navarro Montoya. Vamos. Ay, me encanta la Barbie flaca. Que tiene la Barbie flaca. Que tipo, es lo más flaco que puede ser una Barbie. Es una cabeza de Barbie. Y tiene un congonaut también. Un congonaut, que cada vez lo decís mejor. Una llamita del norte. Tenemos a la princesa. ¿Cómo es el bebé de los dinosaurios? La Fafafafaf. Y tiene un gatito podrido. Un gatito podrido. Y ahí, che, es muy caro ese unicornio. Me gusta. El de Mi Pequeño Pony. Bueno, te felicitamos por tener cosas caras. Sí, te felicitamos por tener juguetes caros. Que queremos. Y una Barbie flaca, gracias. No, me encantó la papa brotada. Siguiente. Oh, esto es re raro. Esto ya es muy raro. Porque es un bebé. Un bebé putita. Hicieron el bebé putita. El bebé putita. Hicieron un bebé con teta, chicos. Están re locos. Pero además... tiene un problema. Mira, un chupete y teta. No hay que hacer ningún tipo de comentario sobre el cuerpo ajeno, ¿no es cierto? Pero hay un tema de hipoto, no sé. No está bueno. Le está faltando algún tipo de. ¡Ah, tiene un arito! ¡Tiene un arito! Ya le siento el olor a ese aro. Pero no puede pararse con las piernas así. Eso es lo que me preocupa del bebé. Bueno, tiene un problema. Bueno, está bien, no hay que comentar. No puede ser más putita con ese aro. Y la mini berenjenita. Tiene un problema. ¿Qué es eso? De Louis Vuitton. Esta persona se tiene que ganar algo. Sí, por favor. Está psicótica. Una berenjena. Berenjena psicótica. Ah, pero viene el sábado. Tiene pastillas. Saludos al chat. De Telegram, que deben ser re oscuros en Telegram estos. Está tomando éxtasis este bebé putita. Y tiene un amigo cerdillo abajo. Un amigo cerdillo. Yo, que la acompaña a donde va. Es un jardín de infantes, pregunta la gente. Consiguió una. Porque la foto es como de un jardín de infantes, ¿no? Consiguió pulserita el cerdillo. Esto es en el VIP, amiga. No, y el trapito, no, quizá de taparrabo. Sí, quiero hacer un comentario, no quizás sobre el cuerpo de la papa, sino más que o sea, esa silla es muy chica para él. No, es para el cerdito, me parece. Ah, bueno, entonces está bien. Y para las pastillas. Para las pastillas. La silla de pastillas. La silla de las pastillas. Siguiente. No, bueno, esto es hermoso. Se llama Zapallito con Blazer. Chicos, cada día más lindo todo lo que hacen. Mira, muy sensible sus oyentes. Pues sensible, sí, son sensibles. Jopo de plumín. Es la llegada del otoño hecho una imagen. Yo quiero que todos vengan con ese pelo a la fiesta. Ven, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Mira lo que es esto. Esto es resistencia y amor puro. Puro. Ay. Qué lindo. Ay, siguiente, por favor. La inteligencia artificial nunca te va a hacer. Nunca. Ay, chicos, qué pánico. Ay, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó en esta casa? ¿Querés ser mi Porcelius? Ay, las manos. ¿Querés ser mi Porcelius? Las manos, chicos. Tomó mucha cocaína. Con piel de verdad no está hecho todo esto. Esto es piel real. Parecen dos pies grandes las manos. No, las manos están re feas, muy chicos. Reales, son muy reales. Hay una obsesión con el pupo o ombligo en esta. Es que están como en plan bebé putita para mí. Claro. Sí, es bebé pues putita. No tiene cuerpo, o sea, no tiene la parte de abajo, pero el pupo lo tiene ahí. Sí, no, las piernas las tiene para Nació. Por completo. Nació. Es mamífera. Es mamífera. Sí, es y tiene y vegana. Y carterita y nunca falta, carterita nunca falta. La carterita de trola no falta nunca. Chiquita, que adentro mete el puchito y la bombachita. Y el QR. Sí, y el QR. Siguiente. ¡Ay, chicos! ¡Qué miedo! No. A la familia Pasper.
Esto es narra. Es un secuestro de una... Esto es... Acelga. Esto es de la, la... El clan Pucho. Terrible. Total. De la... Che, qué bien iluminado. Che, no, es increíble. La cara de la acelga asesina con el pizapapa. Entradas claro. O mato... A la familia, familia Papeira. Y bueno, es difícil. Y ahí están los Papeira abajo, que es mamá, tete. Tete. No es tete, es tunt. TNT es tunt. Mamá, tete y papá. Está ubu, uno y tunt. Tete. La papa tete. Encima es vampira, dicen. Sí, es vampira. Es una acelga vampira. Es malísima esa acelga. Tete. Qué bueno. Tunt. Mamá, es tunt. Es hermosa. Y miedosa. Oh, no, che. Te estás agarrando los huevos. No me gusta. Huevo de ajo. Es huevo de... Ah, no, es un gatito. Ay, es un gatuchi. Ay, chicos, no saben. Para. Este es una... O sea, tiene... Es un gatuchi. Brazos de verdeo, sí. Cabeza de cebolla, cuerpo de papa y pelo de morrón. Sí. Todo. Maravilloso. Todo al horno. Te hiciste la lectura. Hiciste en chat GPG. Sacale, hay que sacar el gatito, el gatuchi para el horno. Boludo, una es chica hermoso. En Córdoba fue que me regaló. No, un chico en Córdoba, en Neuquén, me trajo un libro de Julio Boca para que leamos. Y una foto de su gatito con una huellita. ¡Ay, qué lindo! Fue lo más lindo que me dieron en la vida. Su gatuchi. Que el libro lo compré en la misma feria donde adoptó a su gatita. Y puso una firma de gato. Después la tengo que mostrar. Una historia de amor. Sí. Siguiente. Iluminado. Está muy bien iluminado. ¡Oh! ¡Crepúsculo! Oh. ¿Esto es crepúsculo? Es una fiesta. No, eso de es super hijito. Ah, no, somos nosotros. Somos, somos todos nosotros. Tiene un congonut. Un congonut. Está bueno eso. Congonut. Y una familia muy disfuncional. Mm. Me pero gusta. Se quieren. Tienen sí, un poco, están pero... en la fiesta de qué olor. Que fue toda la familia, el bebé. Sí. Putita. ¿Vendrán familias enteras a la fiesta? Ojalá. Sacaron mesa. Para que quieren comprobar la copa, qué olor que tiene. El helado, banana, boloñesa, Sandro, espejos y un Guillichardot de chocolate. ¡Ay! Eso las esperan San Martín. ¡Ay! Ese... El ratonzuelo que toca el baño. Es muy lindo esto, sí. Chicos. ¿Qué hacen? ¡Nos van a matar de amor! Ay, yo tengo esa ratita azul. ¿Cuál es la ratita azul? Esa ratita azul era... Sí, de gato. Era el juguete de mi perro Perry, que falleció en vida. ¿En serio? Falleció en vida. Y guardé la ratita esa en su recuerdo. Obvio. Un saludo a Perry, que está con Tapalina ahora. Pobre Perry. ¡Ay! ¡Ay! Chupame la lengua, chicos. La novia de Shrek. Es el Dalai Lama. Ah, es el Dalai Lama. Es el Dalai Lama. Chupame la lengua, chicos. La novia de Shrek. Yo era la novia de Shrek. ¿En dónde viste a la novia de Shrek ahí? Parece un alma en pena. Parece Esper. O sea, Bernie parece. La lengüita que tiene color morado. Se está muriendo el Dalai Lama. Sí, el Dalai Lama, por suerte, se está muriendo. Ay, chupame la lengua, chico lindo. Chico la puta lindo. Madre, boludo. Están re locos. Sí, este es el último, decime que... ¿Con qué le pinto? ¿Hay más? Mira el porro que está fumando. Esto es como un ikebana, hicieron. Es una apuesta de ikebana. En el, estaban es Milei. En el jardín japonés. ¿Es Milei? La exponen. No sé. Es medio Milei. No sé. El peluche. Hay un peluche que yo no llevo a ver. Sí, tiene fardo, un pelo afro. A ver, la última preciosa. Ojos rojos de ira. ¡Ay, chicos, no, Dios! No, paren, están haciendo mucho. Están jugando paren. Con el límite de la moral. ¿Qué manga de trolas las luces que tienen en la casa? Yo no sé, sí. No puedo. Todo para sacarse foto en orto. Sí. Y aparte me encanta que la misma persona que se saque foto en orto esté clavando tachuelas en un jengibre. ¿Y ponele. Además que tiene hielo seco o máquina de humo también? Son trolas profesionales. Para mí tiene máquina de humo porque una buena trola tiene máquina sí, de humo. Las felicito. Dijo espero que nunca estén sacando. Nadie en la vida. Espero que estén sacando dólares de todo esto. Sí, que no. Es un montón una máquina de humo. No es tan ver, cara. Para fotuchis. Yo googleé para comprarme. Para las chiquitas. Que yo quería pasa. Comprar una. Para el destape. ¿Para el destape? Y para que estamos haciendo algo.
decís algo loco y yo te hago shh. Hay que ponerle el líquido. El penete de cantín. Para hacer el amor. Ah, en las diagonales. Es para hacer el amor. Pero soy tímida. Esta fue basta, la última. Nos vamos a ir. Bueno, nos vamos a ir bien a la verga porque no saben lo mal que estamos hoy ya. No. Pero gracias. Sí. Gracias por escucharnos, por estar. Por gracias, Elisa. Gracias por venir. Ay, gracias, mi amor. Gracias por venir. Gracias, Adrián Viña y Mati Muela. Gracias, Yeye. Gracias, Joa. Gracias, Facu. Gracias, Mila. Todas estas personas hacemos que olor. Gracias, Shadow. Gracias a vos, mi amor. ¿Vienen todos a la fiesta ustedes? Sí, me imagino que vienen a la fiesta. El sábado. Bueno, ¿no? Nos vemos en la fiesta entonces. Bueno, ya no sé ni qué. Callejero Fino, con Eco. Que viene a la fiesta.